el programa Mujer se ha trabajado transformar. Y vamos a disfrutar de lo compartido desde el trabajo en los valores a través del arte. Y este año celebramos los 25 años de la Fundación. En estos momentos estamos en 31 centros ya, tanto en la provincia de Badajoz como en Cáceres. Una clara apuesta también de la Consejería, recogiendo esa diversidad que es Extremadura, tanto en entornos rurales como urbanos. En estos años, a nivel del trabajo artístico, hay muchos artistas y muchas disciplinas que han ido incorporándose. Pues sí, desde la danza, que fue la primera modalidad, hay circo, hay capoeira, magia este año, hay teatro, hay música, hay artes plásticas, y todo dotado de grandes profesionales en activo que le dan muchísima vida. A través de ella encontramos la igualdad tanto entre los hombres y la mujer. Con la fuerza de la capoeira hace con que nosotros nos unimos y compartimos esta experiencia. Yo desde el teatro veo que avanzan muchísimo en su manera de expresarse, de comunicar. Al final aparecen sus emociones, sus sentimientos. Durante todo el año la verdad es que se esfuerzan muchísimo, estamos súper orgullosos. Son ya casi 25 años los que llevamos desarrollando este programa. Haciendo un recorrido del pasado al presente, pues hay que decir que empezamos con valores tan importantes como la integración, la inclusividad, la convivencia. Es un programa estupendo para el alumnado, para las familias, muy necesario en estos centros, para que los chicos y las chicas puedan expresar emociones, sentimientos y trabajar. Valores sobre todo. Yo creo que es importante que se siga trabajando con el MUSE, porque el arte es un potente transformador para la sociedad. La máxima que tenemos aquí es trabajar la educación inclusiva a través de la importancia de la música, de la danza, para que nuestros alumnos participen y además progresen. Daros las gracias por el trabajo enorme de difusión y de uso del arte como herramienta de inclusión y de progreso. Thank you.
Thank you.